Muy buenas a todos, hoy traemos otra entrega de la barbacoa, nani noni no, nani noni. Intentar con Dolores el logro, creo que la dama de los gatos, o la mujer loca de los gatos. Adelante y engage. En dificultad normal. Bueno. Un poco de agua por aquí, no sé si me interesa. Una radio. Máscara antigás. Ahí, comida, bebida, los juegos. Ala. El hacha. Aparte el Boy Scout y el Fleece, que saliendo con él da un poco de comida. Perfecto. Y Mary Jane por si muta. Ahora coger papeo, porque este logro pide como unas 12 o 10 latas para que salga. A coger 4 y un poquito de agua. Y corre, Dolores, corre, 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 corre. Y corre, 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 corre. Y más comida. Perfecto. A buscar quizá más artículos de interés. Un poco de comida. El coger quizá la máscara antigás. El coger quizá la radio. El mapa lo he visto, me da tiempo a cogerlo. Ahí. Y corre, 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 corre. Y conseguido por el canto el pelo un coño, aunque Tez y Timmy han muerto. ¡Hostia, mi gordito! Pobre Tez. En fin, animalico. Bueno. El día 1. ¡Oh, cuánta comida! 8. Y con esto... Esto, comida o agua, aunque quizá cogeremos la comida que hace mucha falta para este logro. Una linterna, perfecto, no la había cogido. Y pasa el día 1 sin pena ni gloria. A Mary Jane la ha traído por si muta, ojalá que mute por sí sola. Ojalá que lo consigamos, aunque está complicado. Un bicho, rata, conejo salvaje. Esto no se gasta en este evento, con lo cual, para tu casa. Evitamos que nos quiten una lata de sopa. Perfecto. En fin. Y creo que vas a salir tú. Y te ha tocado. A buscar cositas en Mary Jane. El día 4. Unos médicos buscan ayuda. Bueno, por si enfermamos, que nos curen. Espero que haya suerte, porque no siempre creo que lo hacen. Hoy a comer, beber todos de él. A papear y a beber. Hostia, una cucaracha a bailar, pero la matamos con esto. Además, es mejor que no haya cucarachas porque no mutan a Mary Jane. La Mary Jane muta, creo que una cosa, una mancha verde que gotea, y también creo que las arañas, con nada más. Hostia, arañas, no está aquí Mary Jane, con lo cual, pa' su puta casa, mierda. ¿Por qué ha salido Mary Jane? ¿Por qué? ¿Por qué la he sacado, tío? Mierda, 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 mierda. En fin, seguimos con el plan original. Alcanzar una lata de sopa. Bueno, mejor esto, menos es nada. Una partidica, apostar 2 latas. No, porque me las vas a quitar. No acepto, tío. Ha vuelto Mary Jane. ¿Y qué has traído, hija mía? A ver. Espero que comida por lo menos. Un poco de agua. Y poco más. Bueno. En fin, agüita no está mal, pero haría falta comida. Escuchemos la radio. Y día 9. Hoy Mary Jane va a comer porque tiene inanición y si no come va a abandonar el refugio. O bajó la radioactividad, con lo cual podemos salir sin la máscara antigás. A papear. Y día 10. Piticlin, piticlin. Estos son los gemelos. A comer, beber todos de él. Y comiendo espero que se recupere Mary Jane para salir quizá otra vez. Ya puestos, tío.
El teléfono saltó y poco más. El día 11. Sigue cansada. Voy a darle otra lata por si se recupera y se le quita el cansancio. No, por ahora no voy a salir. El día 12. Está cansada, tío. Me cago en la leche. Bueno. El bañano con la máscara antigas y no enfermamos. Con suerte esto no se rompe. Y no se rompe, puedo venderlo en el mercado por 2 latas de sopa. Ahí, aguantó, se ha recuperado esta mujer, con lo cual que salga mañana. Y come y bebe para salir fresca. Y mañana vas a salir. Escuchamos la radio, empieza el ejército, aunque no vamos a hacer su final. Y otra vez que sale, creo con el flis para que traiga latas de sopa. Ahí, el flis, porque esto encontramos un nido de cucarachas y da comida. Perfecto. Hoy a comer y beber todos de él. Hace mucha falta papear. Bueno. Escuchemos la radio. Esto es un evento que hace falta darle por si hay alguna cosa buena. El cruzar los dedos. Ah, no ha pasado una. Bueno. En fin. Una caja fuerte. Abrámosla. A ver qué es lo que tiene. Esto suele ser bueno. El día 17. ¿Y qué ha pasado? No ha enfermado dolores. Bien. Oh, munición. Si encontramos un rifle, aguanta más sin romperse. Está bien la munición. Ahora gente pide ayuda, digamos son andrajosos, piden comida, agua o suministros médicos. Pues quizá voy a darte un poquito de agua. Y ayudo porque esto sube un poquito la cordura y aparte hay un pequeño porcentaje de que se vuelvan locos estos tíos y nos roben todo. Y cuando digo todo, es todo, nos dejan esto seco y vacío, con lo cual no quiero correr ese riesgo de que nos dejen todo vacío. Además, ayudar a los demás sienta de maravilla. Perfecto. Un incendio, me quedo con esto porque así con la linterna puedo conseguir con el perrete 3 de comida. El Boy Scout con el mapa da 3 de comida. Ahí. Y... apagamos el fuego y no se ha perdido nada. Perfecto. O sea, tuvimos suerte. Un mapa, vamos a buscar un poquito, Dolores, a ver qué encuentras. Y llaman a la puerta. ¡Oh! 2 de sopa en el jardín del vecino. Y debajo de un árbol. Perfecto, perfecto, perfecto. A comer y beber. Ah, esto pasando, tío. Porque esto piden entrar en un campamento bandido. No quiero hacerlo. El día 21. Ha vuelto Mary Jane, aunque vuelve enferma. Pero había bajado la radioactividad. El Flynn lo trajo de vuelta. Y 2 de comida, 2 de agua. Y poco más. Bueno. El robar al vecino, que vaya quizá esta, porque a veces el tío tiene una bomba en la caja fuerte y enferma. Pero como está enferma, da igual. Aquí si enferma, ya está enferma, con lo cual no pasa nada. Hostia, una armónica. Podemos llamar, digamos, a cucarachas que traerán comida y bebida y defienden, digamos, de los bandidos 2 veces. Por tanto, está muy bien. El buscar café de verdad. Por tanto, quizá que vaya Dolores, que se conoce, creo que, el sitio. El día 23. Ojalá que lo encuentre, nos da un poquito de energía. Inanición, con lo cual que coma Mary Jane, por favor. A papear y hasta incluso que beba. En fin, enseñamos aquí, digamos, nuestra ubicación para el ejército, aunque no creo que vayamos a hacer este final.
El matar los bichos con el flis. Y para su casa. Exacto, y esto hace que digamos, no suba el porcentaje de enfermar. Y murieron insectos mutantes. Un soplo de aire fresco, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Arriesgo a Dolores, tío, la arriesgo. La quizá que coma y beba y poco más. Así está fuerte, tío. Esto cansa a Mary Jane, pero como está cansada, ¿qué más da? Y puede darnos algún objeto. El día 27. En fin. Y no hemos conseguido nada, pero bueno. Hostia, que no ha arreglado el refugio, que esto suele arreglarlo. Ha fallado. Bueno, vas a salir tú, quizá un poquito de agua para aumentar el porcentaje de volver con vida. Agua o comida, mejor agua, que tenemos un poquito menos, porque esto lo estoy buscando para el final de... El final de los gatos. El día 28. En fin, espero que Dolores no muera o es un game over. El gatico, ahí lo tenemos. Perfecto. Es indispensable para la loca de los gatos tener a Charikov. Hostia, si atacan, pues compartir el agua, aunque no tenemos mucha ya, ¿eh? Es por si atacan, no, digamos, se enfrentan a los bandidos y nos libran de la muerte. Por tanto, creo que interesa tener esa defensa. El día 30. El comer, beber todos de él, por favor. Ahí. Esto pasando, no quiero, digamos, atacar a ningún bandido. El día 31. Y llaman a la puerta, que es lo que coño querrán, cojones. A ver, papea, por si te recuperas de la enfermedad con suerte. Este gym pide comprar una piedra, da más suerte, con lo cual yo digo que sí. Aparte, puede traer hasta un poquito de agua. El día 32. Esa Tom Mary Jane la tienes que cuidar, por favor. Bueno. Una piedra con más suerte. A buscar cositas en la radio, no me la rompas, por favor. El día 33 ya su puta madre, tío. Y madre mía, el día 33 ya aquí encerrados. Y no pasó nada, ¿no? Escuchamos gente en el espacio, una voz femenina que será Didi, creo. En fin, para su casa. El robar... Ah, no, perdón, esto es seguir al gato, no quiero seguir al gato. Ha vuelto Dolores, espero que traiga muchas cositas. Enferma, pero con el botiquín. Por tanto, quizá curar a alguien. Hostia, 4 sopa, 4 de agua. Porque ha ido, creo, a un supermercado o a la tienda. Ahí y un botiquín. Perfecto. Bueno, pues quizá mañana comáis y llevéis todos. Esta es Didi, con lo cual vamos a ir y creo que esto nos da un poquito de comida. Perfecto, tío, es Didi. Maravilloso. Ahí, y es Didi porque pone que había muchos granos de café y tenía papeles con algo llamado Astro Ciudadano, una mujer al espacio. Es Didi, tío. A papear y beber. Bien. El ejército no quiere hacer, digamos, su final, con lo cual pasamos. Están llamando a la puerta. ¿Quién coño puede ser? Y por aquí, ¿cuánta comida tenemos? Tenemos 14, no está nada mal. El vender munición, pues yo creo que estaría bien, ¿no? Aquí no hay rifle, con lo cual quizás esto con suerte nos da una lata de sopa.
Espero esa latita, por favor, espero esa latita. El día 37. A ver qué ha pasado. Y un poquito de sopa. Perfecto, 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 perfecto. Y por aquí, ¿cómo estáis? Hambre. Hambre. Bueno, no tienen ni sed. Por tanto, está bien. El comercial, pero esto me lo quiero guardar porque pueden darme dos latas de sopa, tío. Esto me lo quedo porque defiende dos veces el refugio, con lo cual no quiero gastarlo. El día 38. Vamos a ver. Hoy, ¿qué pasa, tío? El gato, seguirlo, no. Pasando como de la mierda, ahora encontramos al científico, también habrá que pasar de él. El día 39. Inanición, tienes que comer o puedes palmar o hasta abandonar el refugio a papear. Agüita incluso, de acuerdo. El camión de los helados, no quiero hacerlo. Y pasamos creo que el turno, tío. Hala. El día 40. Y llaman a la puerta. Ahora quizá no conviene salir. ¿Por qué? Porque si salimos podemos atraer bandidos. Y mejor intentar aguantar con lo que tenemos, que yo creo que podemos aguantar. ¿Mm? Esto, los gemelos quieren que, digamos, combatamos con los bandidos. No quiero hacerme enemigos de los bandidos, con lo cual para su casa. El día 41, no sé si voy a curar a Mary Jane para que esté sana y lozana. O a la madre, que si se muere se acabó la partida. Bueno, veamos. El abrir podemos... Ah, no, esto es una maleta, no la queremos. Pasando de la maleta, tío, pasando de la maleta. El día 42. Bueno, y poco más. ¿Y por aquí qué dice de la enfermedad? Está tan mal, pues quizá voy a... nos esperamos lo peor con Mary Jane. Vamos a esperar quizá un poquito más por si acaso. El robar a unos ancianos, vamos a robarles por si me dan cuatro latas de sopa. Y pobres viejos, pero bueno, ya están a punto de morirse, con lo cual... Y nosotros somos jóvenes, con lo cual hay que robar. Y cuatro latitas, dime... munición, pues si lo sé no les robo, tío. Madre mía, le hemos robado para munición. Madre mía. Madre mía, madre mía. El científico ya está aquí. Ajá, no nombra la enfermedad, con lo cual más o menos están bien. Bueno. El científico quiere ayudarnos. Yo no quiero tu ayuda, mamón. Están llamando a la puerta. Ojalá que mutase Mary Jane, tío. Aparte, le quitaría la enfermedad. Bueno, y poco más. Hostia, caballero de la mesa cuadrada. Piden el mapa. Son como dos jinetes vestidos de una fiesta medieval. A ver qué me dan con suerte. El día 45. A ver que me han dado alguna cosa buena, por favor. Unas carticas, bueno, comamos y bebamos. Y poco más. Y no, no quiero hacer el mensaje del gobierno. A ver, gatico, trae ya tus gatos, coño, tráelos. A ver, Charikov, tráelos. Esperamos lo peor, quizá que coma un poquito y poco más, ¿no? O si se muere, se muere y ya está. Una partidita, ¿no? Porque me va a quitar el agua, con lo cual para ti y para tu casa. Y llaman a la puerta, intentar quizá negociar con alguien la máscara antigás. Y dos de comida nos darían. Ojalá... el gato desapareció. El científico pide latas de sopa, con lo cual no se las voy a dar. El día 48, vaya tosas que me gastáis. ¿El curar a esta o no? Es que Mary Jane creo que va a morir, tío. La Mary Jane creo que puede palmar. El poner la radio o pasamos, tío. En fin, si no le doy pueden volverse locos. Por tanto, no me la rompáis, por favor. Y la rompieron, porque he oído cómo se ha roto, tío. Me cago en la leche. Bueno, pues nada. No pasa nada.
La radio fuera. El buscarla tú a Mary Jane. Bueno, sale un poquito, a ver si la encuentras. Aparte, esto sube un poquito la cordura. El día 50, lo que no sé si para este logro la gente tiene que estar loca, que es posible que sí, ¿eh? Es posible que sí. A comer y a beber. El cerrojo para defendernos de los bandidos. Podría estar bastante bien. O la escopeta por las damas, tío. La escopeta. Un escopetón, tío. Un escopetón. Y con munición aguanta un poquito más. Creo que tarda más en romperse con la munición. Perfecto. En fin. Y tú quizá vas a ver que tiene deshidratación. Y hasta papear. O tiene hambre. En fin, que aguante un poquito más. Aguante un poquito más, tío. Esto no quiero. Y para tu casa, científico, acuéstate. Estoy por curar a Dolores porque estoy viendo que me va a palmar y en el día 80 o por ahí. Y me cagaré en todo, tío. Me cagaré en todo. Me cagaré en todo. El curar a Mary Jane, aunque Dolores, digamos, no está, no ha mejorado, pero tampoco empeora. Estoy por curarte a ti. O si mueres, has muerto. No sé qué hacer, tío. Ajá, se ha escapado durante la noche con un bandido y lo conoció durante una expedición. Y le busca por escribirle, mandar una nota a su cita por disculparse por no aparecer antes. Ahora escríbele, hija mía. Escríbele al novio. A ver qué se cuenta. Y día 50... ¿Ha vuelto con lesiones? ¿Por qué? En fin, vamos a curarla. ¿Y por qué la ha pegado él o ella? ¿O qué ha pasado aquí? Es que estaba con una bandida. ¡Qué hijo de puta! Jugó con los sentimientos de Mary Jane. En fin, te voy a curar, venga. Ahora te curo porque las lesiones son mortales. Y tú quizá vas a coger un poquito más de comida. Aguantando tu enfermedad. El mapa, vayamos, ve tú. A ver qué encuentras. A ver qué alguna cosa buena, por favor. Comida, por ejemplo, estaría muy bien. Está curada, con lo cual ya no va a morir. Uy, tiene inanición, con lo cual tiene que papear. El flis, con lo cual si salimos con eso nos daría comida. A papear, tío, porque si no te vas a ir de aquí. Bueno. Esto no queremos dártelo. Vete ya con viento fresco, hijo de puta. El día 55. Hoy a comer y beber todos de él. A papear. De acuerdo. Y poco más. Esto nada, porque es, digamos, gastar recursos en vano. No nos dan nada a cambio. A ver, Charico, a ver si ya empiezas a atraer a tus colegas. Y se ha enfadado, perfecto. Bueno. ¡Hostia, pide sopa! No, 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 la sopita no va a ser para ti. No, 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 ni mucho menos. No, 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 no. Para ti ni sopa, espero que no me la quite, porque a veces te la quita, a veces no. El gatico pidió... mira que... uy, y quizá por la cara se la comió, ¿eh? Aguantó la sopa, menos mal, está enfadado, pero no tomó represalias, menos mal. Al menos por ahora. Menos mal. El cazar va a intentar hacerlo esta tía por si lo consigue. Si muere, mala suerte. Escopeta, digamos, la Mary Jane es fuerte. Inténtalo. Y caza. Y no muere, por favor. Hostia, creo que ha muerto, me parece. Hostia, murió por los velociraptores y yo he gastado un botiquín en ella. Si lo sé, no lo hago, tío. Es que esto sale bien, el cazar... y tres latas de sopa, tío. Tres latas de sopa. Lo bueno es que hará menos bocas para alimentar. Aunque Dolores estando sola puede, digamos, volverse loca. Hostia, 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 hostia. Esto, la última oportunidad. No quiero darte nada, mamón. Vete para tu casa ya. Hijo de fruta, el día 59. Aguantamos como los buenos. Y come y bebe, quizá. O al menos quizá bebe. Y mañana comerás. Otra puerta, pero creo que aquí no hay nada. Creo que esto no me puede herir, ¿no? No, prefiero no hacer nada, tío. Prefiero no mirar. Vaya que hay un bicho o algo, me pase algo. El día 60.
Y dolores aguantando enferma, tío. Y la cordura lo mismo. A comer y beber. Eso está aguantando bastante bien. El ir de expedición y no nos pasaría nada, con lo cual toma un poquito de agua. Hostia, por buscar cositas y no nos pasa nada, tío. Y volvemos con provisiones. Imagina que he gastado ya la escopeta y el hacha y las encuentro, digamos, buscándolas por ahí. Por tanto, está muy, muy bien. Por tanto, está muy, muy bien. El día 61. Bueno. Es que estoy por salir, pero como salga puedo empezar a traer bandidos. Y eso no me mola mucho, que empiecen a atacarnos, tío. Y 12 de sopa, pero estaría por salir ya. Esto pa Mary Jane, pero se ha ido, está muerta, tío. Esto la hacía mutar, me cago en la leche. Y sale justo ahora. En fin. El día 63 y los gatos creo que requieren 10 latas. Tengo 12 y pico. Estamos aguantando por ahora. Aguantando. El comer con esto, con la máscara antigás, sí. Perfecto, más sopita, tío, más sopita. Estamos aguantando lo que tenemos que Dolores se muera en cualquier momento, aunque... Hostia, se curó, no sé el por qué. Es que la tía está... Es increíble, Dolores, tío, es increíble. Es increíble. Un poquito de agua. Y poco más. Ah, los médicos nos curaron, tío. Perfecto, perfecto, perfecto. Ese ruido vamos a pasar quizá porque si no puede que alguien me hiera. Y no tengo botiquín. Aunque la cordura puede que se resienta. A comer y beber. No, no quiero porque me pueden herir. Hay Dolores, por favor, no enloquezcas. El día 66, aunque quizá lo requiera el logro, ¿eh? Aguantó su cabeza. Perfecto. Bien, 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 bien. Esto, nada. El día ya 67, su polla, tío. El día 67, su polla. El día 67. El día 67. El comerciar con la munición, no. Aguantar con 3 y media. Creo que podemos aguantar todavía. Así que no quiero tu agua. El día 68. Y madre de Dios, tío. Madre de Dios lo que estamos aguantando. Esto quizá va a hacer enloquecer a Dolores. Es pastillas para dormir, no las tengo, con lo cual puede que haya enloquecido. Enloquecido, puede que ahora empiecen a venir los gatitos, ahora se verá. Veamos, veamos, veamos. Y nada más, ¿no? Atacan el refugio, su puta madre. ¿Y por qué atacan? Pero si no he salido... O sea, ¿por qué están atacando ahora? En fin, toma esto, hijo de puta. Y no me ataquéis ahora, coño. No me ataquéis ahora. Hostia, 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 hostia. Y con mi bebé... Bueno. El enfermar... Bueno, esto nos daría comida, pero bueno, no le voy a dar que sí. Porque enfermaría a Dolores, no. El día ya 71... Ay, ay, ay. Hombre, si nos atacan, creo que iremos para buscar armas. Al gastar quizá esto, podemos ir a buscar armas, tío. El día 71. El buscar munición de repuesto o la linterna. Esos gatos que no están viniendo, no sé el por qué. Espero que pronto aparezcan. Y 13 latas, tenemos suficiente para ellos. El hacer un botiquín, pues estaría quizá bien por traficar con él, ¿no? ¡Hala! El botiquín por si alguien enferma. El día 73. ¿Y por qué enfermó? Pero tengo un botiquín. Perfecto. Y lo probó. Y todo por la ciencia. Por eso ha enfermado. Aunque puedo curarla. Y ya está. Y poco más. Atacan, pues quizá da el hacha. El día 74, tío. Y los gatos que yo creo que no les queda mucho para que vengan. Veamos. No por si encuentro el rifle.
Porque voy a salir a buscarlo ahora, creo que en breve. Cuando ya se me gaste la armónica, voy a salir, creo. A ver si encuentro armas. Esto aguanta dos veces, con lo cual a ver si no nos atacan tanto, tío. Y con mi bebé. El robar, como estamos locos, o decimos que no. Y por si se recupera. El día 76. Oh, se recuperó al no robar. Perfecto. Bien, bien, bien. Ni hablar. Encontramos fuera algo que parecía un frigorífico. Lo llevamos con alegría a nuestro refugio pensando que sería útil. Así podíamos convertir la sopa de tomate a temperatura ambiente en una deliciosa sopa de tomate fría. Pulsamos con entusiasmo unos cuantos botones para descubrir con qué combinación se enfriaría. Al estar distraídos, el gato se nos escabulló para meterse dentro. Intentamos sacarlo, pero parece decidido a quedarse ahí. Hay usos peores para un frigorífico roto que como caseta de gato. ¡Empieza la cosa! ¡Empieza la cosa, señores! Me piden 10 latas. Ha venido quizá aquí uno. Y se llama Vera. Bueno. Una lata afuera. En fin. Está metido en el frigorífico. Mientras tanto, otro gato ha conseguido meterse en nuestro refugio. Mientras dormíamos, ha comido algo de sopa. Intentamos echar al nuevo gato, pero tiene unas garras demasiado afiladas como para tratar con él. En fin. Esto más cordura. Bueno. Ay, ay, ay. El día 78 y otra lata afuera, ¿no? Otro gato que tenemos aquí. Y se llama Beren. Bueno, otra lata afuera. Otro gato se presentó en el refugio anoche y con él desapareció otra lata de sopa. No sabemos de dónde sale tanto gato, pero parece que no podemos deshacernos de ellos. Ay, 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 ay. Hay los bandidos que me pueden estropear el final, aunque estoy por salir y buscar armas. Esto aguanta una vez más. El día 79. Hostia, pues quizá voy a salir. Y dirme, voy a salir para intentar encontrar armas. Aún saliendo no creo que pase nada, ¿no? O sea, porque creo que hay gatos defendiendo el refugio. A salir. Bueno, comer no. A salir tú, tío. Y volverá de una... Bueno, que coma y beba. O que beba por lo menos, ¿no? Bueno, que coma cuántas latas nos quedan. Y nos quedan 10, con lo cual tenemos de sobra. Tenemos de sobra para los gatos. Sí. Unas carticas, con lo cual la cordura está aguantando. Aunque tengo dudas de si me voy a perder la partida. Pero es que tengo que... se ha vuelto loca. Al final la tía está loca de verdad. Bueno. Vale, estoy a pasa de castaño oscuro. Con 4 animales nuevos en el refugio. Empezamos a creer que es posible que la nueva casa de Charikov no sea un frigorífico cualquiera. Será un aparato de comunicación gatuna secreta. En fin, sal. A buscar cositas. Vas a salir quizás sin nada. Otra vez con el mapa por si encuentras cositas gracias a él. Y por favor... A traerme armas, tío, que si no estamos perdidos. 82, 83, 84, 85. Y pude volver porque los gatos cuidaron del refugio. Cuando esto está vacío, digamos, no puedes hacer nada. Ha venido Miz. Y Maz. Hostia. Una lata afuera. Anoche dormimos con un ojo abierto y lo vimos. Este trasto no es ningún frigorífico, es un dispositivo de clonación. A primera hora de la mañana emitió un pequeño destello de luz y otra vil criatura se materializó a nuestro lado. ¿Y cuándo acabará esto? ¿Tenemos suficientes provisiones para alimentar a tantas bocas hambrientas? Y no ha traído armas, tío. Con lo cual, estamos, como aparezcan los bandidos, estamos sentenciados. En fin, confío... Esto un bicho nos quiere quitar un poco de comida. En fin, estamos aguantando. El día 87... Dolores con mi bebé porque tendrás inanición y cansancio. Otra lata afuera y Charikov sigue sentado en ese frigorífico clonador. Este se llama Pauka. Bueno. En fin. ¿En cuántos gatos quedan ya? Y creo que vas a comer y beber o no. A comer y beber o bueno, no vas a comer. Aunque sea lo que sí vas a hacer va a ser beber. Aunque no tiene sed. Vale, puede aguantar. Atacan, tío. Me cago en la puta. Estaba esto hecho, tío.
O los gatos han echado a los bandidos. ¿Y qué ha pasado? ¡Ah, los mutantes! ¡Teníamos unos mutantes! ¡Hostia, nos salvaron! ¡Echaron a los atacantes con sus puños! Otro gatito más. Bueno, bueno, menos mal, porque tardarán un día o dos en venir. Esto es un tanque, nada. ¡Otro gato más! ¡Y fin! Y la loca de los gatos aprende a servir y obedecer a los nuevos amos. Aika. Y conseguido por un pelo, tío. Es porque le pagué a los mutantes que nos defendieran. Y fíjate que hice bien porque ya estábamos perdidos. Hombre, pensé, digo, lo mismo los gatos, tantos han abalanzado sobre ellos. Pero creo que perdíamos la partida, ¿eh? Y la loca de los gatos. Fatiga, locura, cansancio, enfermedad, inanición y deshidratación. Bueno, los gatos han impuesto su régimen supremo en nuestro refugio. Ellos son nuestros protectores. Ya no tenemos que vivir con miedo o desesperación. Vendrán días de felicidad en los que se nos recompensará generosamente con una paz relativa y sopa suficiente para alimentar nuestros hambrientos cuerpos siempre y cuando los obedezcamos y sirvamos. Damos la bienvenida a nuestros nuevos y peludos amos. Por tanto, conseguido en el día cuando... El día 89, la loca de los gatos. ¿Habéis sobrevivido más o menos? Más o menos, coño, que son gatos. Soy invencible, tío. Y protegí 4 veces el refugio. Días 89, su puta madre, madre mía. Y la Mary Jane que me salió rana porque no mutó. Pero bueno, tuve mala suerte también con ella. En fin, con este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado un rato. Pueden darle al vídeo me gusta, que después de este canal pues se pueden suscribir, que es gratis, así paso muy un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos.